Hola mi gente, bienvenidos y comenzamos con el tutorial. Una vez hidratada la piel, comenzamos aplicando este primer en spray que es súper cómodo. Vamos a cubrir la ceja, ayudándonos de un pegamento escolar y obviamente con un poquito de secador para que sea mucho más rápido. Seguimos con esta paleta de correctores y vamos a tomar el tono salmón, que va a cubrir el pelo perfectamente. Nos vamos a ayudar de este pincel plano que es el número 14. Mi Super HD para sellar este corrector y nos vamos a ayudar con una borla. Vamos a comenzar a trazar las líneas del dibujo con el Wonder Pencil. Y por supuesto, miren, voy a coger como modelo esta cajita de eyeliner en crema. Por supuesto, el Wonder Pencil que voy a utilizar es en el tono Light, que para trazar las líneas del dibujo es absolutamente perfecto. Y como veis, para trazar líneas rectas nos ayudamos de cualquier cosita que tengamos por casa. Yo tenía aquí en el ladito la Avant Pop, esta paleta de sombras de NYX tan bonita. No se desesperen con las líneas, que si no es a la primera, ya no saldrán. Como es un lápiz tan clarito, podemos borrar y volver a dibujar encima, sin ningún problema. Como veis, estoy haciendo una perspectiva, lanzando líneas desde los hombros. Y como veis, vamos avanzando hasta llegar a la boca. Aquí veis el efecto, una vez trazadas las líneas también en vertical, como una cuadrícula. Vamos a empezar ahora por la parte del tocado, que como veis me lo he puesto, para intentar seguir las líneas del tocado hacia la cara, para que siga completamente el efecto visual. Y ahora sí, líneas orgánicas para darle movimiento a este dibujo. Que como vais a ver a continuación, cuando empecemos a dar el color, se van a generar unos efectos de movimiento espectaculares en la zona de la cuadrícula. Por supuesto, vamos un poquito a cámara rápida, porque si no se nos va a hacer eterno. Vamos a empezar a darle color al dibujo con este macarón blanco, que pigmenta muchísimo y para rellenar partes bastante grandes es espectacular. Satura el color de una manera increíble. Es un trabajo, mi gente, de mucha paciencia, pero el resultado es súper bonito. Me estoy ayudando con el pincel de labios de NYX, que es muy muy fino. Aquí mi gente, como podéis ver, mirad el movimiento que se genera y cómo los cuadros se estiran y se encogen al moverte. Es espectacular. Y eso que solo llevamos el tono blanco. Por supuesto, nos toca las líneas de la cara y comenzamos a darles color. Thank you.
y prácticamente vamos a hacer el mismo trabajo que el anterior, pero ahora con el color negro, y en este caso con el macarón y el pincelito número 20, que es el de labios de NYX. Se va generando un efecto con la perspectiva súper bonito. Como veis, voy rellenando el interior del ojo con el negro. Estas cintas que surgen de los hombros, en blanco, las he llevado alrededor del brazo para generar un efecto de movimiento súper bonito. Y tacham, aquí veis un poquito cómo queda el resultado. Como veis, la he llegado hasta los dos dedos centrales. Sí, estoy un poco crazy, pero esto es así. Por supuesto, la super paleta de sombras Avant Pop, super pigmentada. Y en este caso voy a coger el color negro, por supuesto, para empezar a generar efectos de profundidad en las partes de los ojos y el alto de los hombros. También voy a generar esas sombras en el cuadro que hay en la parte central del dibujo y desde el cuadrado hacia afuera para generar mucha profundidad. Por supuesto, vamos a cubrir el resto de los brazos con el macarón negro. Mucho trabajo, mi gente, pero con paciencia. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Os super quiero.